instruments. I sing like a groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. Do you not have a scary song? Yes, no, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Badech en Rockwell, con un valor de la suerte del 0%. Y recordaremos que nos quedamos aquí con Jan, pues todo muerto del miedo, dado que ya recordó todo lo que pasó con el pinche Baxin, hijo de su palona. Y pues ahora está en Rockwell, en el territorio de GD, por lo cual está bastante en peligro, pobre Jan. Sí, se nota su cara de aterrado. Y bueno, pues, espero que gocen de este primer video de este nuevo año 2022. ¡A darle duro! Me pregunto cuándo terminaré tanto de traducir como de hacer los gameplays de Lucky Dog Badech. ¿Hasta qué año llegaré? ¿Quién sabe? Pero como lo hice con el primer juego de Lucky Dog, voy a llegar hasta el final. ¿Quién sabe cuántos años me tome? En fin, pues, hazle duro donde nos quedamos. Nos quedamos justamente... Y entonces... Noté otra sensación de incongruencia. Esto es... Había un tirante de cuero desconocido en mi pecho. No. Recordaba que era esto. En ese momento, Bakshi lo ató a mi cuerpo. Un tirante con un bolso de piel. Inhalando mi sudor grasiento, recuerdo cuando me mordió el cuerpo y dejó un moretón, pero todavía no había notado esta cosa. ¿Cómo es que me lo colocó? Ya en todo lo que pasó y hasta ahorita se da cuenta de lo que tiene en su pecho. Yo te puedo decir cuando te lo colocó fue cuando se estaba derrumbando la mina por la cual usaron para fugarse de Madison. Quedaste inconsciente, entonces ahí es cuando te lo puso. Y es en el momento donde yo estaba pensando otras cosas. Era un hecho de que esta banda de cuero era muy resistente. No se puede quitar sin un cuchillo. Además, los herrajes metálicos de esta cosa están bien situados y rotos. Por lo cual, la cosa que está en mí no puede ser quitada. Y la he tenido conmigo todo este tiempo. Yo, que ahora me he convertido en un prisionero de guerra. ¿Qué es esto? El libro de registro contable. En mis memorias revividas, unas palabras flotan y se desgarran. Es cierto,
Todos los que pronunciaron estas palabras murieron. No, solo uno está vivo. Libro de registro. Aquellos jodidos tipos siempre habían estado buscando algo que parecía que era más importante que sus propias vidas. Eso... ¿Por qué es que yo lo tengo? No lo sé. No entiendo nada. Me dejé caer sobre la cama y luego cierro los ojos. Con dolor, sequedad y angustia en el estómago, escapé a la oscuridad con los párpados cerrados. Si ojalá pudiera desaparecer en la oscuridad de esta manera. Qué bueno sería si me muriera. ¡No, Jan! ¡No te la pongas emo otra vez! Si pudiera contener la respiración así y morir. Chale, ya se nos puso emo otra vez ya. Está cañón esto. Mi deseo se hizo realidad. Me hundí en el medio, mientras más profundo, mejor. Sentí la peor desesperación. Perdón, me hundí en el miedo. Y me seguí hundiendo. Chale, está dura la copa. Pobre Jan, está bien aterrado. Cualquier sonidito lo hace gritar. Miren, ya amaneció. Se escuchó un ruido en alguna parte. Solo eso bastó para volver a la peor realidad por la que había estado pasando. Se presentó y me arrastró con ella. No. Pobrecito, Jan. No manches. No puedo detener mi lamentable voz. Mi cuerpo tiembla, me castañean los dientes y siento como me asfixio. Sumergido en ese horror, miro. La puerta no se abre. Aún así los sonidos continuaban. Desde otro lugar, el mismo sonido se escuchó y continuó. Sonidos de una puerta siendo abierta y cerrada resuenan. Y también el sonido de zapatos de cuero que caminaban sobre el piso de madera. Se llegó a escuchar algo como la voz de un hombre. Mi garganta estaba seca. Estaba perdido. ¿Debería volver a encogerme en la cama y escapar por el miedo? Yo respiré y exhalé unas 3 veces, después de decidirme. Con los pies descalzos llenos de arañazos, pisé el suelo y lentamente caminé hacia la pared donde provenían aquellos sonidos. ¡Maldita sea esta habitación asquerosa! El suelo chilla por cada paso que doy. Quiero empezar a llorar y escaparme a esa cama sucia otra vez. Pero estaba dispuesto a arrastrar mi cuerpo andrajoso hacia la pared donde provenían aquellos sonidos. Y fue así como acerqué mi rostro al papel pintado hecho jirones de la pared. Es una habitación horrible y barata. Un sonido de voces proviene desde el otro lado. Sumanna. Wazaza kite moratte. Kochi mo iroiro mendou goto ga atte na. Yo he escuchado esta voz antes, creo que en el primer juego. Ok, dice... voz de un hombre. Lo siento por haberte hecho venir hasta aquí. Han pasado muchas cosas problemáticas. Podía escuchar claramente la voz horrible del hombre. Era justo como pensaba. Ese hombre estaba justamente al otro lado de la pared. Inconscientemente guardo silencio lo más que puedo para evitar que algún sonido de mi boca fluyera.
Escucho sonidos de pasos provenir desde el otro lado de la pared. También se escuchaba otro par de pasos. Al menos debe de ser dos personas las que están al otro lado de la pared. Y yo estaba pegado a la pared como un gecko. Y noté que una parte de yeso de la pared de allí se desmoronaba, como si fuera rajada con un cuchillo. Esto... La grieta que se había formado aquí se ve como un agujero en forma de copa de un cono de hielo que es de aproximadamente del tamaño de una moneda de un dólar en este lado. Pero en la habitación del otro lado de la pared probablemente el agujero sea del tamaño de una aguja. Era un agujero increíble. Estuve perdido por unos segundos más, quedándome atónito ahí. Si no escapo del miedo y de todo, no podré lograr nada. Debo tomar una decisión. No tengo más remedio que hacer lo que pueda. De todos modos, donde sea que escape, no cambiará el hecho de que estoy atrapado en la desesperación y en la realidad. Pongo mi cara enfrente de ese agujero. Desde el otro lado del agujero, puse toda mi concentración hacia el otro lado de la pared, mientras me asaltaba el miedo de ser apuñalado en el globo ocular con una aguja o un cuchillo afilado. Vi una habitación que no se veía muy bien desde aquí. Hay dos personas en esa habitación. Uno es un hombre con un traje que nunca antes había visto, y tan pronto como lo vi... ¿Qué? Estuve a punto de soltar un grito al ver a la persona que estaba al otro lado de la pared. Ahí estaba ese loco Paxi. Estaba tan cerca. Miedo, rabia, odio. Parecía que no podía pensar en nada porque el interior de mi cabeza estaba arremolinado por un desordenado remolino negro lleno de aquellas emociones. Sin embargo, aún así, vuelvo a mirar a través del agujero. Bueno, creo que era bastante obvio que Bakshi iba a sobrevivir. Digo, estamos en Bad Edge, después de todo. Aquí es donde los malos tienen la mejor suerte. Y bueno, y Bakshi dice... Me gustaría comprar un mejor edificio a mi grupo. Joder. Pero no hay nada que pueda hacer. De hecho, me acabo de dar cuenta que con tan solo caminar... El piso sonaba como si estuviera a punto de derrumbarse. ひどいボロ屋だな、ここは。この部屋はなんだか寒くないか。湿気がこもっているぞ。風邪をひきそうだ。 A ti te conozco, hijo de la pelona. A ti te conozco. Estoy seguro que este men... Ay, ¿cómo se llamaba? Es el enemigo que salió en la ruta de Bernardo en el primer juego. Este que quien le bajó la mujer a Bernardo. ¿Se acuerdan? En la ruta de Bernardo en el primer juego de Lucky Dog. Pero se me olvidó. ¿Cómo se llamaba este men? ¡No manches! Los enemigos se reúnen. Bueno, aquí dice hombre de traje. En serio, este lugar sí que está horriblemente deteriorado. ¿No crees que esta habitación está fría? Hay mucho polvo acumulado, tanto que pareciera que podrías resfriarte en cualquier momento. ¿Ah? ¿Shiketten no a uchi no kumi no saifu dake daro? ¿Kono hokorikusei heya no doko ga shimetten da? Atsui kurai da. Estás quejándote del dinero en la billetera de mi grupo, ¿sabes? Solo alcanzó para conseguir este lugar polvoriento. Al menos está cálido. Más importante, Dave. Dave.
Es un nombre que no conozco. La persona que respondió al llamado de ese loco bastardo, ¿es aquel hombre de traje? Ah, entonces así... ¡Dave! Ah, sí, así se llamaba Dave. ¿Qué es eso?¿Qué fue lo que pasó exactamente? Explícamelo muy bien. ¿Por qué aparecieron aquellos renacuajos de Chicago en aquel lugar? Espera un momento, Bakshi. Tranquilízate. Incluso yo también me sorprendí a muerte cuando escuché sobre eso. Y eso es porque aquel plan era un secreto. Los únicos que se suponía que sabían sobre aquel plan eran mis subordinados, el jefe, ustedes mismos y algunos capitanes de alto rango. ¡Dakara! ¡Temé ni quitan da ya, cochi wa! ¿Doyu koto da? ¿Ah? 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 ¿Doko de morata ka doitsu ga morashita ka? Es por eso que te estoy preguntando a ti. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Ah? ¿De dónde se filtró la información? ¿Quiénes fueron? Soitsu wa hakkiri sase yo ya na. Otagai, kore kara shigoto ga yamatsumi daro? ¿Na? Sakkuri sumasou ze. Explícame eso. Ambos tenemos mucho trabajo que hacer de ahora en adelante. Así que seamos claros, ¿ok? ¿Ore o utagatteru no ka? ¿Estás dudando de mí? ¿Crees que soy un infiltrado? ¿Un traicionero? Sí, recordando la ruta de Bernardo. Tú mismo deberías saber la razón. Olvidaré tal grosería de tu parte por ahora. El hombre de traje estaba hablando de frente con el loco de Bakshi, que iba y venía en la habitación como una bestia atrapada en una jaula. O sea, Bakshi le está preguntando por la emboscada que recibió Bakshi y sus lacayos por los tipos del Chicago, ¿se acuerdan? No pasó hace mucho. Y por culpa, pues Bakshi se nos drogó y pues pasó lo que pasó. Y al parecer ese plan de que Bakshi se iba a infiltrar en la prisión de Madison se supone que era un secreto. Pero curiosamente los de Chicago sabían a dónde iban a ir. Por eso los emboscaron. Así por eso Bakshi pues está pidiendo cuentas a Dave, que es uno de los capitanes del GD también. Se supone que solo los capitanes del GD sabían sobre el plan. Y algunos subordinados confiables. Ok, parece que en el GD hay un Judas. O al menos eso estoy empezando a entender aquí. Espérenme tantito. A ver. Ya, perdón, quería ver algo. Ok, ya me estaba pasando de la parte donde dije que iba a parar, así que le dejo hasta aquí. Eso es lo que quería ir a ver. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí por ahora. Y a la próxima semana pues les traeré el otro video donde sigue la conversación entre Bakshi y Dave. Pero qué sorpresa ver a Dave aquí. Aunque creo que no debería sorprenderme porque ya sabíamos que Dave de por sí está con el GD. Y que le bajó la mujer a Bernardo. Entonces si Dave está aquí, a mí me huele que también va a salir el enemigo de Iván. ¿Se acuerdan de la ruta de Iván? Con ese maldito bola de manteca que creo que se llamaba Jono, si no mal recuerdo. Entonces Jono también era miembro de GD, aunque no sé si era capitán también. Entonces tal vez Jono también salga. Con Julio no tenía ningún enemigo en específico en cuestión al GD. Su enemigo era su propio abuelo, ¿se acuerdan? Y con Luchino, si no mal recuerdo, su enemigo es Bakshi.
Y bueno, Bakshi, pues ya que está, ¿verdad? Bueno, pues ya tenemos los enemigos de todos los capitanes del CR5 unidos. Vaya. En fin, cachorritas, esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Cómo carajos va a ser Jan para escapar de este lugar? Sobre todo, Jan tiene este libro de registro contable que todos están matándose por obtenerlo. Hasta los de Chicago le entraron. ¿Quién sabe por qué es tan importante ese libro, la verdad? Tal vez pues, lo digan más adelante. En fin, Jan está realmente metido hasta los huesos en este embrollo. Y pues, ¿qué pasará? Ya lo seguiremos viendo hasta la próxima. Me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!